bajaron a competir en el dos suertes. El carril fue ya por Peyton Colorado. Las cuadras presentaron sus cartas fuertes. Pastor entra en sus caballos preparados. Solo uno se llevaría el paquete. Cuatro abiertas fueron las que se tronaron. Flecha Boys calificaba al angelito. Los chalanes del muelazo un moro pinto. Vallesano y el humilde favorito. Cuatro haces el parrandero. Es el parrandero otro morito. Tres moros y un prieto son los elegidos. ¿Cuál se lleva los billetes y el prestigio? La pista y el escenario estaba listo. El día 7 de noviembre del 2020 el humilde traía una racha de invicto. Por eso soltó los partidos la gente. En carrera se sabe, no hay nada escrito, pero muchos arriesgaron sus billetes. Allá va el saludo a Mario Trompas, Pancho López, Miguel Zambrano, Adán Martínez, Modesto Flores, Jorge Luis Ramírez y Tavo Macías. En la 1 Valmuelas de los chalanes. En la 3 Flecha Boys con el angelito. En la 4 el parrandero de 4 haces. Metió a la 6 Vallesano el favorito. Con ansias la gente espera el desenlace. 4-5 y el galón le dio Panchito. El humilde tuvo un desliz al arranque y Alonso lo aprovechó y tomó ventaja. El parrandero quería dar alcance y el angelito más atrás se quedaba. Cruzó la raya Alonso y Muelas triunfante, y en la pista los chalanes celebraban. Contra los pronósticos se coronaba. El Muelas es el campeón del 2020. Jorge Luis del Pastor el moro abrazaba, y Modesto el dueño lleva los billetes, y Adán es el galopeador de la cuadra. Hacen buen equipo y los tres van alegres.